bueno, mis muchachones, yo vengo llegando ahorita de comprar mi ropa en H&M. Gasté 1,052 pesos en 3 camisas y un pantalón. Se me hace una muy buena oferta, se me hace un muy buen precio para estas 3 camisas y este pantalón, porque me da la opción de poder vestir diferentes camisas, incluso con el mismo pantalón o con algún otro pantalón. Y se los quiero mostrar ahorita. Ya sé que lo vieron, pero para que lo vean un poco más. Este pantalón me gustó muchísimo porque es como, no es entubado, pero es fit. O sea, me queda muy bien ajustado, me queda muy bien hacia el cuerpo, me queda muy bien en las piernas. Y fue un pantalón que me gustó mucho. Y es un pantalón casual, se puede decir, incluso formal, lo puedo llegar a vestir a eventos muy formales, o lo puedo utilizar también para salir de antro, o pues para ver qué es. Esta camisa es una camisa blanca, es una camisa básica, me costó 129 pesos. Yo ya tenía otra camisa blanca, pero pues el paso del tiempo se va gastando y se va, pues es momento de renovarlo. Entonces dije yo, por 129 pesos, una camisa blanca, muy buena oferta se me hizo. Yo soy mucho de colores oscuros, entonces esta camisa es, quizás la vean ustedes como negra, no sé cómo lo vean ustedes, pero es color azul marino, pero es un azul marino muy fuerte, y lo podemos comparar contra esta otra camisa que tengo, que es negra, que me la compré también, pero es esta es negra y ya se puede ver ahí claramente la diferencia entre el azul marino y el negro. Y me gustan mucho los detalles que tienen de los estampados, porque son estampados pues discretos, no son tan llamativos, aunque está todo repleto, se puede decir. Tiene detalles como puntitos, circulitos, y es algo que me llamó mucho la atención y se me hace muy, muy padre esta camisa, perdón. La última ya se las mostré, pero es esta negra, que esta es mi favorita de las tres. De las tres que me compré, esta es mi favorita, porque tiene esos detalles como, son como rayitas, este no tiene como puntitos, son como rayitas pero muy ligeras. Y aparte que el negro es uno de mis colores favoritos, y me encantó y me encanta cómo me queda, y me encanta mucho cómo se va a ver esta camisa con este pantalón. Siento que se va a ver muy, muy padre, muy, muy bien. Pues esas fueron las 3 camisas que me compré, el pantalón que me compré, y todo fue por 1,052 pesos. No tengo el ticket ahorita para mostrárselos, porque pues soy de los que me dan el ticket, lo hago bolita y lo tiro inmediatamente. Hasta después que reaccioné que tenía que grabar este video y enseñarles el ticket, fue cuando me acordé que tenía que guardarlo. Pero les puedo decir fácil aquí los precios, porque aún no les he quitado la etiqueta. Esta me costó 200 pesos. Esta otra creo que también me costó 200 pesos. Se los puedo mostrar también. Me costó 199 pesos, ni siquiera 200 pesos, pero bueno, la redondeamos en 200 pesos. Esta ya les dije que me costó 129 pesos y el pantalón me costó 400 pesos, 399 pesos un pantalón. Se me hacen precios muy buenos, y el pantalón principalmente se me hace un precio muy, muy bueno, porque por lo general los precios en H&M de los pantalones son de 500 pesos en adelante, y encontré un pantalón en 399 o 400 pesos, se me hace un muy, muy, muy buen precio. Y se me hacen prendas muy buenas, se me hacen prendas muy padres. Y después, si ustedes quieren que yo les haga un video mostrándoles el outfit completo con cada una de estas camisas y este pantalón, denle like a este video para yo saber que ustedes quieren un video para saber cómo combino, cómo visto estos 3 outfits y hacia qué lugares o qué ocasiones podemos vestir estos outfits que acabo de comprar. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden darle like a este video si les gustó. También no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que se las dejo aquí abajo en la descripción. Y también no olviden suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos. Recuerda que yo soy JM Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck.